siento que viene como con gol ese corte. No, pues esperemos que sí y vamos a celebrarlo, ¿eh? I'm Manny Le Barbier. I cut up a lot of famous soccer players. Now, I'm gonna take my barber shop to a few of them. Manny. Mi amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Listo para el corte? Sí, de una. Muy bien, toma asiento. ¿Quién te dijo, hey, el fútbol es un deporte muy bonito? ¿Quién te lo introdujo? Mi abuelo. Con mi abuelo entrené desde los 4 años de edad, levantándome a las 5 de la mañana. Él era tu profe, él te enseñaba el deporte. Sí. Okay, una de mis inspiraciones es mi mamá, porque mi mamá ya fue a la escuela de cosmetología y yo creo que de ahí el talento viene, ¿no? Viene en la sangre, porque hace poco me di cuenta que mis abuelitos también cortaban pelo. So, yo creo que es una generación ya de cadena, claro, de que, claro, que nos gusta el corte. No es casualidad. Mi abuelo llama todos los días a preguntar cómo le fue en el entreno, qué le dijo tal, te enfrentaste a tal y qué, y cómo son en la cancha. Y, quiere saberlo todo. Como lo que los dos soñamos, pues yo lo pude lograr gracias a Dios y él lo disfruta por intermedio mío. ¿Cómo maneja esa presión de estar jugando en un club muy importante, grande aquí en Los Ángeles, con la presión de Los Ángeles aquí? Pienso que si haces lo que te gusta, la presión no la vas a sentir como presión, ¿me entiendes? Entiendo. Que hay que disfrutar de esa sensación, de ese querer ser mejor y de ese querer ser el mejor, ¿me entiendes? Sí. Es como tú también, que quieres cada vez cortarle el pelo a gente probablemente más importante. Genera más presión, pero es algo que te gusta, es algo que disfrutas y es lo mismo en el fútbol, ¿no? Es igual a todos los aspectos de la vida, entonces es solo disfrutarlo y querer ser mejor siempre. Antes de venir acá, todavía vivía con mis padres. Fue tanto difícil para mí, yo creo que muchísimo más difícil para ellos. Y eso lo hizo aún más complicado para mí, porque sabía que mi madre estaba triste. Muchas cosas así que quieras o no, te van a afectar y vas a sentir ese bajón de ánimo que hay que superarlo de alguna manera. Y pues, gracias a Dios, el fútbol es, como dijo un famoso futbolista, es el psicólogo más barato y el mejor de todos. ¡Wow! Muy bien dicho, ¿eh? Ha sido muy difícil venir a los Estados Unidos y dejar tu familia atrás. Y ahora que estás aquí, ¿cómo te has hecho de una nueva familia con el equipo? Es difícil reemplazar tu familia. Creo que es algo imposible, más cuando se quedan en tu país. Los extrañas demasiado, pero el fútbol me ha permitido conocer muchas personas. Con los seres humanos que más comparte un futbolista es con su equipo. Entonces se convierten en tu familia. Para el resto que también llegan aquí, que dejan a su familia, que como dijiste, nos volvemos familia. Bueno, mi amigo, ya quedó. Espero que le haya gustado su corte. Gracias por venir a la peluquería. No, es un honor. Gracias a ti, hermano. Espectacular el corte. Gracias. Me encantó. Muchas gracias. Listo, mi hermano. Espero verte pronto. Si Dios quiere, sí será. Bendiga, Dios me lo bendiga. Chao, gracias. Espero.